Nació en Ávila como una pequeña iniciativa de jóvenes emprendedores y hoy ya colabora con algunos de los estudios de arquitectura más renombrados del mundo. Su especialidad son los vidrios fotovoltaicos, más o menos incorporar placas solares en ventanas y paredes de edificios para aprovechar la luz del sol. Brillante. Parece un cristal más, pero tras este vidrio se ocultan millones de células fotovoltaicas capaces de atraer la luz del sol para transformarla en energía. Deja pasar lo natural, filtra la luz dañina, genera energía in situ y además esa energía eléctrica in situ que generamos la consumimos de una manera eficiente. Atrás quedaron las antiestéticas placas solares. Los edificios del futuro buscan materiales como estos que combinan el ahorro energético con el diseño. El propio material de construcción por sí mismo es capaz de, entre otras cosas, generar electricidad limpia y gratuita gracias al sol. El sello es de esta empresa bulense que nació como un proyecto emprendedor y hoy tiene sedes en Nueva York y Shanghái. Trabaja en más de 200 proyectos en 15 países de todo el mundo con arquitectos de la talla de Norman Foster o Jan Nouvel. Con nuestras soluciones constructivas en algunos casos incluso se puede llegar a satisfacer una demanda del 15%, como por ejemplo en el edificio Genio de Granada, o incluso poder llegar al 40 o el 50% de las necesidades energéticas del edificio. Y es ese uno de los grandes objetivos, lograr la eficiencia con tecnología casi invisible, capaz de transformar construcciones en edificios inteligentes.